cuerpo reposaba tranquilo en una cama y me quedé dormido, ido en un sueño profundo en el que todo el mundo se sentía dolido por mi culpa, mi cuerpo afligido, a mi alrededor mis seres más queridos, con cara de preocupación y dudas sin saber por qué como perdidos. Yo les digo que tranquilos, que no es nada, sigo en el camino, pero veo que no animo, ni siquiera con ánimo, esto empieza a ser un sueño pésimo. El vigésimo día sentí un dolor punzante en mí, un ir y venir de médicos sin fin, en fin, lágrimas cayendo en mi nariz, venid, se nos va a oír. De repente en el quirófano me vi sus caras, la cosa empeoraba, el dolor aumentaba, me asusté, escapé, corrí, sentí tranquilidad, el dolor ya no estaba, la pesadilla acababa y me asomé al cristal, me hacía despierto y vi mi cuerpo muerto, descansando en paz. Una luz me cegó en medio de la oscuridad. Bien lo que pasaba, todo a mi alrededor desconcertaba. Estaba solo como un lobo loco por abrir los ojos ante aquella sala, pero todo esfuerzo fue en vano, ya era demasiado tarde, estaba muerto. Tal vez en otra vida, otra dimensión, o en otro espacio despierto. Destino incierto, parece cierto, vago por este raro desierto. Atento a los acontecimientos, mis seres queridos sin aliento. Vi llevar mi cuerpo al tanatorio, sigue el velatorio, el duelo, y miré confundido al cielo, sin recelo, rodeado de madera y terciopelo. Después de una misa oscura y dura, listo para tomar sepultura, mi conciencia se tornaba pura, consciente y madura, ando buscando cura alguna. He disfrutado de una vida llena de pasión, emoción e ilusión. Pronto nos veremos, siempre me tendrás a tu lado si miras en tu corazón. Una luz me cegó en medio de la oscuridad. Una especial dedicación para todo aquel que ha perdido a alguien querido. Especial dedicación para todos mis abuelos, en especial a mi abuela Lola. Que en paz descanse. Algún día estaremos juntos, cariño. Te quiero. Especial dedicación también para mi amigo y hermano Luis aka Timusa. Te veré cuando llegue, iré con algún CD, hermano. Especial dedicación también para mis chaches Isabel y Rafael. Sé que estáis más cerca de nosotros de lo que parece. Por eso sigo adelante. Os quiere vuestro fandango. Nos vemos.